protagonistas de la historia. En compañía. Este año ha sido un año que ha estado de alguna forma dedicado a la reivindicación femenina. De hecho, el pasado 8 de marzo hubo manifestaciones en todo el mundo, una paralización en muchas ciudades. La que sí no se ha detenido para nada es Tatiana Calderón, con quien conversamos hace algunos meses. Y hoy tiene una buena noticia, y es que ha sido promovida a piloto de prueba de Alfa Romeo Sauber en el equipo de Fórmula 1. Con Tatiana vamos a conversar a continuación, porque la tenemos precisamente a través de WhatsApp. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Vladimir, un gusto hablar con ustedes y sí, obviamente muy, muy contenta con esta gran noticia pues de las últimas semanas, ¿no? Para nosotros también es un placer, Tatiana, primero que nada felicitarte porque Alfa Romeo Sauber, el equipo de Fórmula 1, ha anunciado de forma muy emotiva y emocionante que vas a estar activa como piloto de pruebas del equipo para la temporada 2018 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1. Cuéntanos, primero que nada, cómo te sientes, cómo recibiste la noticia y sobre todo, ¿cómo te preparas para este nuevo reto? Sí, claro, ha sido pues obviamente de los mejores días de mi carrera, obviamente, porque pues siempre soñé con estar en la Fórmula 1 y pues que el equipo Alfa Romeo Sauber me haya dado esta gran oportunidad de ser piloto de pruebas, pues es muy importante para mí. Tengo también que agradecerle obviamente a mi familia, a Escudería Telmex y a Coldeportes que me han apoyado mucho para estar aquí hoy, y bueno, obviamente es un nuevo desafío. Hay que prepararse muy bien física y mentalmente, porque además de estar como con este rol de piloto de pruebas, estaré corriendo la categoría GP3, que es una de las antesalas a la Fórmula 1, donde también están varios pilotos de otras escuderías formándose, uh-huh. Y bueno, hay que dar la talla ahí también. Esto es Tatiana, estamos conversando con Tatiana Calderón, piloto colombiana que ha sido promovida a piloto de pruebas de Alfa Romeo Sauber en el equipo de Fórmula 1. Es una recompensa a tu constancia. Tienes desde los 9 años en esto, ¿no? Sí, yo empecé a los 9 años y siempre como con ese sueño y esas ganas de llegar a Fórmula 1, pero claro, cuando eres pequeñito, pues lo tienes claro, pero está muy lejos todavía, y creo que cuando uno es constante y realmente es tan afortunado como yo que encuentra su pasión tan temprano, pues en la vida, al final las cosas llegan, y obviamente este es un año increíble en mi carrera, que espero disfrutar y sacar al máximo esta gran oportunidad que me da el equipo, y porque obviamente mi objetivo es estar ahí en la parrilla de Fórmula 1 en los próximos años. Sí, Tatiana, porque hablabas de tiempo y el hecho de que hayas sido promovido a piloto de prueba, también nos dice que te faltan de repente algunos años para poder finalmente materializar tu participación en la Fórmula 1. ¿Qué sigue en este momento en tu carrera? ¿A qué te vas a estar enfrentando? Sí, digamos que el año pasado fui piloto de desarrollo del equipo Sauber. Este año, obviamente, con esta nueva era que viene Alfa Romeo, se junta con el equipo Sauber, es una gran oportunidad, y creo que siempre he ido paso a paso. Hay que ir ganándose sus oportunidades, y pues obviamente dependerá mucho de cómo vaya las pruebas, cómo vaya yo en la categoría GP3, pero sin duda creo que me han dado esta oportunidad porque creen que puedo hacerlo muy bien, y bueno, depende de mí, de obviamente de muchos otros factores poder estar ahí en la parrilla, pero eso, creo que hay que ir paso a paso y demostrar que uno merece más oportunidades. Sí, mucha gente no se lo imagina, pero para correr como piloto se requiere un gran esfuerzo físico. En tu caso, no solamente tienes que pues cumplir con tu rol como piloto de pruebas, sino que también estás en la GP3.
desde el punto de vista físico, ¿cómo te preparas? ¿Qué tan exigente es este reto? Sí, la verdad es que la gente nunca se imagina que creen que uno está ahí sentado y, y no hay que hacer mucho esfuerzo físico, pero estos carros, por ejemplo, la categoría GP3 no tiene dirección asistida como la Fórmula 1, entonces el volante pesa muchísimo, hay que realmente trabajar mucho la parte superior del tronco, luego cada frenada tienes que poner 120 bares de presión, una fuerza muy explosiva durante toda la vuelta, la parte cardiovascular, porque además estás en un overall con antiflama, hace mucho calor y las fuerzas que también hacen que uno tenga menos oxígeno, el cuello sufre muchísimo también en un carro de Fórmula 1, que un AG son 7.5 kilos y la Fórmula 1 llega hasta 6, entonces son más de 40 kilos que tienes que mover con el cuello, entonces realmente hay que ser un atleta para poder manejar estos carros, y obviamente pues eso demanda mucho tiempo de mi día a día, ¿no? Y obviamente al ser mujer pues uno tiene 30% menos de masa muscular, que hay que compensar con más entrenamiento, entonces es muy exigente, pero creo que realmente podemos competir mano a mano. Sí, y así será, Tatiana, con tu constancia yo no tengo la menor duda. Nosotros muy contentos de poder volver a conversar contigo y muy contentos de las buenas noticias. Esperamos que sean solo buenas noticias en los días que están por venir en tu carrera. No, muchas gracias a ustedes por compartir mi historia, por seguir apoyándome y informando al mundo, ¿no? De los avances. Muchas gracias. Así es, Tatiana, un abrazo. Era Tatiana Calderón, piloto de automovilismo, piloto probadora de Alfa Romeo, acaba de ser nombrada, promovida piloto de prueba de Alfa Romeo Sauber en la Fórmula 1, así que está bastante cerca de ser una de las pocas mujeres que ha competido en la Fórmula 1.